Si bien es cierto que no soy un total convencido de la media móvil de 200 sesiones, sí de la semanal, al menos se puede decir que desde finales de 2018 esa está actuando como soporte en el oro, en el metal precioso. Y sobre todo se puede decir que desde la zona de marzo de 2020 existen varias dilataciones a los precios, pero al final se puede decir que está actuando como zona de soporte. O lo que es lo mismo, en la medida en que se respete el soporte que tiene en el último mínimo creciente, que son los 1.800 dólares, entendemos que en el peor de los escenarios el movimiento del oro es de absoluta lateralidad dentro de una tendencia alcista de fondo. Así que por abajo vigilemos el soporte de los 1.800 dólares y por arriba como resistencia los máximos de principios de enero en la zona de los 1.960. Por encima de los 1.960 lo normal es que se vaya de cabeza a los máximos históricos. Insisto, vigilar en este caso el soporte de los 1.800 dólares.